Marga Marga al Día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Concón, como muchos saben, no tiene fecha de fundación, no tiene fecha de descubrimiento. Y lo que nosotros hacemos es simplemente celebrar el primer hecho histórico que está señalado en los anales de la historia de nuestro país, en la cual menciona a Concón, y desde allí empezamos a hacer esta celebración y un reconocimiento. A solo meses de la fundación de Santiago, en el año 1541, don Pedro de Valdivia decide venir a la costa a construir un bergantín, goleta, para llevar el oro que estaba extrayendo de Marga Marga, y además de ir a buscar refuerzos para continuar la conquista. Y decide y busca el mejor lugar en las costas de Concón. Los historiadores dicen que fue en un día del mes de agosto, no especifican cuál fue ese día. Por lo tanto, nosotros, como no tenemos esa fecha específica, la celebramos todo el mes. Y así es que estamos llenos de actividades. En esa oportunidad, don Pedro Valdivia decidió mandar a construir esto y recibió un llamado de Santiago, donde le decían que habían revueltas, que estaba muy complicado y era posible que lo pudieran derrocar. Y dejó a algunos subalternos, más unos indios que venían del Perú, y alrededor de 15 o 16 españoles al mando de esta construcción. Sin embargo, el cacique que había sido detenido, encarcelado por Pedro Valdivia, el cacique, el gran cacique del Valle de la Aconcagua, Michipalonco, astutamente le pidió a Pedro Valdivia que, si quería saber dónde estaban las pepitas de oro más grandes, lo tenía que soltar para indicarle dónde estaban. Bueno, Valdivia le creyó y lo soltó. Todavía lo ando buscando, ¿sí? Producto de esto, los demás caciques del Valle de la Aconcagua aprovecharon la oportunidad para que, en este descuido que Pedro Valdivia ya no estaba, y que en definitiva los españoles estaban construyendo y admirando las nuevas pepitas de oro, en un descuido fueron atacados por los indígenas de aquella época, al mando de dos grandes caciques de los valles de la Aconcagua, y mataron 14 o 15 españoles, están los nombres por ahí de algunos de ellos, y que reflejó en definitiva el primer desastre de los españoles a manos de los indígenas. Y fue tan fuerte que no solo frustraron la construcción de esa embarcación, sino que además frustraron lo que en Siernes fue el primer astillero en la historia de Chile. Y eso es lo que celebramos, porque fue Concón, en agosto de 1541, es decir, 473 años. Yo diría que estamos más antiguos que Valparaíso, en un hecho histórico como este. Por lo tanto, desde que nos creamos como comuna, una de las motivaciones de la tradición y de la identidad local fue justamente empezar a celebrar estos acontecimientos que eran parte de la historia y que estaba desconocida por muchos, y que nuestra intención, a través de un libro que se editó hace muchos años atrás, permitió ese rescate. Y desde esa oportunidad que asumimos como municipio, como creándose la comuna, y que les habla como el primer alcalde, empezamos a celebrar este acontecimiento. Y aquí se suman también una diversidad de hechos históricos en el mes de agosto que también se reflejan en este programa.
Por ejemplo, en agosto de 1891, específicamente el 21 de agosto, se lleva a cabo acá la penúltima batalla de la Guerra Civil de 1891, la batalla de Concón. Aún quedan muchos vestigios. Y eso también marcó parte de la historia de nuestra localidad, porque fue muy decisiva y después, con el término de la batalla de Placilla, se acabó felizmente esa batalla entre hermanos y, en definitiva, las fuerzas fueron derrotadas, las fuerzas del presidente Balmaceda, por las fuerzas revolucionarias o congresistas, que eran partidarias junto con la Armada, y el ejército chileno estuvo del lado del presidente Balmaceda. Es primera vez que se encuentran el ejército y la Armada peleando entre hermanos. Una anécdota: en cierta oportunidad estábamos en una conversación con historiadores y había un defensor del ejército de Chile que decía: el ejército jamás venció. Momento. En la guerra de la batalla de Concón y en la revolución de 1891 fue perdió bajo en contra de la Armada. No es nada que nos tengamos que enorgullecer, por supuesto, pero es parte de la historia de lo que ha sucedido aquí en nuestra comunidad, que mucha gente desconoce, y que nosotros intentamos que esto sea vaya trascendiendo a las nuevas generaciones, para que, en la medida que tenemos patrimonio, tenemos un patrimonio histórico, cultural, pueda ser reflejado en el cariño que cada habitante ponemos sobre él. Voy a iniciar, voy a ponerlo lento, porque a esta altura han pasado 473 de la asamblea. Algunas de las actividades que se van a realizar. Vamos a partir, como Dios manda, con una misa el día domingo 3, eso a las 2:30, en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Y además va a tener la particularidad que en esta oportunidad va a haber una misa también de la sexta compañía de bomberos de nuestra comuna, la bomba Francisco Ortiz Navarro, que aprovechamos de saludar, un representante de ellos, que están cumpliendo 50 años de vida, el 22 de agosto, si no mal recuerdo. Entonces, esta misa va a permitir no solo celebrar nuestro aniversario, sino que además homenajear a nuestros bomberos que cumplen 50 años de vida. A la salida de esa misa, los bomberos se van a una romería al cementerio, y además va a haber un saludo folclórico con todo lo que significa la presencia de los distintos conjuntos de nuestra comuna, que van a dar ese saludo folclórico en la calle, en calle Maroto. También ese sábado y domingo, el 2 y 3, se va a realizar un campeonato de tenis de mesa, Copa Aniversario, a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio de la Escuela Oro Negro. Esto es organizado por el municipio, donde participan una gran cantidad de aficionados a este deporte, que tenemos muchos y muy buenos, algunos de ellos rankeados a nivel nacional, así que va a ser parte de esta actividad, este campeonato, sábado y domingo. Del lunes 4 al sábado 9, con el auspicio de Senatura, a quien saludamos, por aquí está la representante de Senatura, Paulita, bienvenida, un aplauso, porque gracias. Ellos son muy importantes en nuestra información. Se va a realizar la 16ª Semana Musicales de Invierno, que se había perdido y que nosotros las recuperamos, felizmente, para el deleite de los que siguen este tipo de conciertos. Bajo el lema "Porque Chile es tuyo", estas semanas musicales de invierno van a llevar los siguientes conciertos. Es una muestra para lo que fue el año pasado, que estaba ahí el maestro Valentín con Daniel Encina, un concierto extraordinario. Vamos a partir con una gala lírica, cátedra de canto lírico del Conservatorio Municipal de Viña del Mar y Isidro Hander, el lunes 4 de agosto a las 19 horas en la Capilla Santa Teresa de los Andes de Iguerilla. Estamos ocupando todos los espacios para que todos tengan oportunidades, pero además, como Concón no tiene un salón grande para esto,
aprovechamos de ir en distintos lugares que nos facilitan las sedes para hacer este tipo de conciertos. El día martes vamos a tener flamenco, con flamenco Triana, tablao flamenco Sevilla se llama, a partir de las 19 horas. Nos facilitan las dependencias del colegio Altazor. El día miércoles, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la Corporación Municipal de Valparaíso, Cormubal, otoño-invierno 2014, a las 18:30 horas en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. El día jueves, con los cuatro cuartos, 52 años de canto, todavía canto, ¿no? 52 años de canto, fíjense. Yo los vi el otro día, están, pero cantando de maravilla. Esto va a ser el jueves 7 de agosto a las 18:30 horas en nuestra parroquia de ahora, para ir aumentando después el próximo año, porque esto se había perdido. Así que lo vamos a hacer también en el estadio municipal, el antiguo. El miércoles 20, en el cementerio de Concón, el parroquial, a las 23:30 horas, vamos a tener la romería por la batalla de Concón. Entonces, como les decía, vamos a recordar que la batalla fue el 21 y se asiste en la noche, solo los valientes llegan ahí, y se hace una reflexión, hay una presentación artística con un grupo de teatro, del taller de teatro que tiene nuestra comuna, y que además ustedes pueden ver que ya están los soldados que están ahí, son alumnos del Liceo Politécnico, y ahora estamos aumentando cada vez más, más alumnos con estos uniformes para que sientan la identidad local. Se hace además un responso y a 12:30 de la noche estamos terminando. Es que si quieren quedar ahí en el cementerio, sí. Pero están todos cordialmente invitados. El mismo día 21, ya tradicionalmente, la conmemoración de la batalla de Concón en el monolito, ubicado este monolito histórico, a las 11 de la mañana, ahí en el sector de Independencia, antes del puente Limache. Este monolito, que ha sufrido varias situaciones, le han robado las placas. Este es una réplica, en realidad, no es el original. El original fue destruido hace muchos años, y la Armada, en su momento, hizo esta réplica ahí en ese lugar. Y creo yo, en justicia, colocó un epígrafe que refleja lo que sucedió ahí. Porque el original, que fue instalado por la viuda de Benjamín Vicuña Mackenna, ahí en Santa Rosa de Colmo, decía en homenaje al heroico soldado, y aparecía solo como que eran los militares. Entonces, cuando se colocó esto, se cambió en homenaje a los marinos y soldados caídos en la batalla de Concón, reflejando algo más, digamos, completo de lo que ha sucedido ahí. En la Cámara de Diputados, hizo, cuando se cumplieron 100 años, también hizo un homenaje en este monolito, se compró se instaló una placa, y la quebraron, la tuvieron que restaurar. Entre paréntesis, ese es un monumento histórico de nuestra comuna, está declarado como tal. El día viernes 22 tenemos el saludo protocolar a nuestros bomberos, que es que a las 12 de la noche o antes. El 21 es la víspera y el día 22 es la sesión solemne. Ah, ya, eso queda claro. La sesión solemne es un acto con que es invitado especialmente por ellos, pero en la víspera, el 21 se espera. Ahí. Correcto. Estamos, ahí puede ir toda la comunidad. Ya, eso hay que aclarar. El día mismo, viernes, a las 19 horas, nuevamente vamos a tener la participación del Ballet Folclórico Nacional Bafona. Esto va a ser en el gimnasio de la Escuela Oro Negro, a las 19 horas. El sábado 23, el tradicional desfile aniversario de los 473 años en calle Maroto, a partir de las 11 de la mañana. Y aquí, además, ese mismo día, en la noche, a las 19 horas, vamos a tener una visita que es un concierto
de niños que vienen de Brasil, de la comuna de Iguape. La comuna de Iguape está más o menos como a una hora y media de Sao Paulo y se hermanó con nuestra comuna y ellos vienen a hacer el saludo oficial con su alcalde a la cabeza al aniversario de Concón. Y además va a tener la particularidad que va a ser un concierto acompañado también con el primer concierto, la prueba de fuego de nuestra humilde pequeña orquesta que se está recién implementando de Concord, una orquesta que es un proyecto de la Orquesta a nivel nacional y que van a debutar esos niños conconinos junto a una orquesta infantil de Brasil, Iguape. El sábado y domingo 23 y 24 un campeonato de fútbol infantil y un campeonato de atletismo Copa Aniversario. Esto todo en el sector del estadio atlético de nuestra comuna. Bueno, esta es una foto de allá. ¿Elena? Sí. ¿Sí? Sí. De Iguape, nos mandaron. Esa es la orquesta de ella. Tenemos un campeonato de recorrido de casa que se llama, pero en el fondo este es un campeonato que se suma al aniversario del Club de Pesca y Caza en Mauco con el campeonato de tiro al platillo. Al platillo. Muy interesante. Este es un campeonato que es preparatorio para los nacionales, porque este es un deporte que se hace a nivel nacional también. Aquí hay algo que le gusta mucho al concejal Alberto Fernández. El clásico hípico de aniversario de nuestra comuna en el Sporting de Viña del Mar. A veces todas las carreras están relacionadas con nombres de nuestra comuna. Si quieren datos, pregúntale al concejal Alberto Fernández. Vamos a tener también una exposición, Rastro de Nuestra Historia, en las 19 horas en el Museo Histórico y Arqueológico de nuestra comuna. Esos son los mariquinos, son los soldados. Vamos a hacer la muestra de migrantes. ¿Quién nos voló en la tercera? ¿Tercera? Vamos a realizar la muestra de inmigrantes en Tabés, en el Liceo Concón, para potenciar lo que es la carrera que se inició este año, que nosotros decimos la carrera de gastronomía, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el servicio? La tercera especialidad de alimentación. Tercera especialidad de alimentación. Pero es la carrera de gastronomía, en el fondo, están nuestros alumnos recién partiendo. Y vamos a hacer ahí una muestra de inmigrantes. ¿Qué especial tiene esto? Uno, para potenciar la capital gastronómica en el tema del turismo, pero además que los que participan aquí son gente dueñas de casa, que han llegado a nuestro Concón y que lo que hacen en su casa, los platos típicos de su país, les pedimos que hagan un trabajo acá en esta exposición. Vamos a tener, y en esa misma oportunidad está también la muestra floral, ¿no es cierto? El 30 y el 31. Vamos a tener un rodeo oficial campestre del Club de Guasos los Días Amigos, en la media luna justamente, y la muestra floral, que lleva el nombre de nuestro campo lunar, a cargo del Club de Jardines y Artes Florales de Concord. Eso va a ser todo en el mismo liceo. Está el Festival del Adulto Mayor, que ese es el... ¿Aquí no lo tengo? Sí. El 30, ahí está. Sí, el 12º Festival del Cantar del Adulto Mayor, el Salón del Colegio Parroquial María Valetti. Esto lo organiza la Unión Comunal del Adulto Mayor, que están aquí los dirigentes, me parece. ¿Están? Ahí está, un representante, sí. Se excusó la presidenta. También se ha agregado el programa
un concierto de gala de la banda de la Armada de Chile. Este es el concierto que organiza todos los años la Cámara de Comercio. ¿Elena, dónde está? Sí, la Cámara de Comercio Regional, que se hace en la parroquia. Este es el concierto que organiza la Cámara de Comercio en homenaje al aniversario de Temujín. Tradicional, esto fue un éxito el año pasado, el carretón abajo, que fue realmente inesperado para nosotros, fue tan inesperado que nos sobrepasó la seguridad, todo. Y sin embargo, fue tan atractivo y tan esperado, digamos, que nos sorprendió. Y esta vez lo vamos a hacer de nuevo, donde participan, normalmente son familias que hacen su propio carro y se tiran en una calle. Ahí teníamos poca seguridad, había un cordel más, hay un auto que pasó un chévere. Pero esperamos que esta vez no nos pase. Pero es muy entretenido, porque estamos muy contentos porque esto lo organiza la Oficina de la Juventud. Ya están las bases arriba, ya me dicen, ¿no? Eso es. En líneas generales, estimadas amigas y amigos, de este aniversario, que esperamos puedan compartir, ayudarnos en la difusión de los medios de comunicación, los dirigentes también, por supuesto, y la participación de nuestros carabineros, la defensa civil en el tema de la seguridad, para que en definitiva podamos celebrar como corresponde este aniversario, que es 473 años de historia, no de fundación ni de descubrimiento, de historia de nuestra comunidad. Así que cordialmente invitados, los dejamos para que en definitiva pueda ir disfrutando. Ya se va a ir entregando el detalle de cada una de las actividades con mayor profundidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención. Si hay consulta, antes que suba la mañana. Un programa muy nutrido de actividades para celebrar como corresponde nuestro aniversario. Son 473 años de historia, hay que decirlo, porque no ha sido fundado y tampoco tiene fecha de descubrimiento. Lo que hacemos nosotros es celebrar el inicio de los relatos históricos donde aparece con la historia de Chicola, acá siendo de la costa, en 1941, con la presencia de Don Pedro Valdivia, acá meses después de fundar Santiago, que sigue construida aquí en Colón, una embarcación, convirtiéndose en el primer astillero de la historia de nuestro país. Por eso celebramos en el mes de agosto este aniversario de la historia de nuestra comunidad. Bueno, hoy día hemos hecho una conferencia de prensa acompañados de nuestros concejales, de nuestros consejeros regionales, con las distintas organizaciones, con aquellas que se han sumado a ser parte de este desarrollo de actividades, para que en definitiva la comunidad pueda estar esperada y sea parte de todas ellas. Eso es un programa.